Radiomelodía.net. Agendaeldía.net. Bueno, diputada Milena Calderón, en la ciudad de Pamplona, acompañando al ingeniero William Villamizar en esta socialización de su programa de gobierno. Como mujer en Pamplona, usted como política, como diputada, ¿cómo ve esta región? Bueno, un abrazo muy especial para usted, Julio, para Agenda Día NEC. Un abrazo también a todos nuestros norte santandereanos. Como usted lo ha dicho, hoy acompañando al señor gobernador, al doctor William Villamizar Laguado, escuchando las iniciativas que van a dejar consignado aquí toda la población, todos los sectores, para poder trabajar en este cuatrenio. Usted sabe que estos son los insumos que se recogen, lo más importante para que queden consignados en el plan de desarrollo departamental. Hoy, como usted lo ha dicho, hay muchas necesidades y en el tema de la mujer, en el tema empresarial, en el tema del turismo, en el tema de seguridad, que es lo más importante. Sin seguridad, hoy realmente nosotros corremos un riesgo en todos los escenarios. De igual manera, estamos aquí acompañándolo con la Asamblea Departamental, la mayoría de diputados, saludando a todos los sectores, y de verdad es construir y ayudar a que realmente estas ideas, estas acciones que la gente deja hoy, los sueños, las esperanzas, se puedan cumplir. ¿La Asamblea hoy qué está pensando? Usted sabe mi forma de ser periodismo, muy crítico. Hay diputados que ni suenan, ni trenan, ni relampaguean. Usted visibiliza, la Asamblea visibiliza, usted como diputada. ¿Qué le dicen esa gente? ¿Qué le pide para que incluya dentro del plan de gobierno? Estamos hablando de 7 municipios de la provincia. Claro, mire, hoy uno de los temas que más se manifiestan en las mesas de diálogos es el fortalecimiento al tema, al sector productivo, al agro, al campo, a nuestros productores, que podamos nosotros con este tema del cambio climático dar el fortalecimiento, esos insumos para proteger nuestros productos. De igual manera, poder sacar adelante esos productos tan valiosos que ellos vienen trabajando, poderlos comercializar y que realmente ellos tengan esa remuneración y esa calidad de vida que se merece. De igual manera, a las mujeres venimos trabajando y fortaleciendo el tema del escenario de la mujer. Las mujeres necesitan ser empoderadas, las mujeres necesitan educarse, prepararse para poder también dinamizar las economías en los territorios. Hoy las mujeres, escuchándolas hablar, necesitan que se materialice la casa de la mujer empoderada en Pamplona, en esta provincia tan importante, para que ellas puedan visibilizar sus productos, sus emprendimientos, la mujer rural, la mujer artesana, la mujer empresaria. Entonces, yo creería aquí en la suma de unir esfuerzos para que nuestra provincia de Pamplona y aquí en Pamplona sea ese epicentro para poder dinamizar la economía en los territorios. Sin duda alguna, en todos los sectores, el agro. Ustedes saben muy bien que he sido una abanderada por mis raíces campesinas de trabajar por nuestra gente. Que la gente, el agro, nosotros podamos dar esas herramientas, porque realmente hoy en día uno de nuestras prioridades es cuidar la seguridad alimentaria. Si nosotros no trabajamos por el campo, darle las herramientas, los insumos, corremos un riesgo muy grande. Entonces, que los campesinos, nuestros productores, empresarios rurales, sientan que realmente esas acciones se vayan a materializar. ¿Sabe que, diputada, estaba en otras mesas y no pensé que fuera tan fuerte el tema que lo voy a hablar? Pero dice que el tema de la violencia en contra de la mujer es muy fuerte en esta zona. Bueno, Julio, hoy quiero comentarle que realmente he sido una abanderada en este escenario de poder trabajar por la violencia basada en género. Sacamos una ordenanza hace 4 años que es fortalecer la ruta de violencia basada en género, cómo proteger a las mujeres, cómo decirle a las mujeres que no callen, que no se dejen maltratar ni física ni psicológicamente, que las mujeres tienen que brillar, que las mujeres tienen que ser empoderadas, y por eso hemos venido trabajando para poder educar, que las mujeres se eduquen, se preparen, y que realmente una mujer que tiene un corazón lleno de amor, paz y tranquilidad
sus hijos van a poder también salir adelante. Pero si los hijos ven que las mamitas son maltratadas, violentadas, pues son hijos que realmente también tienden a inclinarse a proyectos de vida que no son sanos, como la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo. Entonces hoy necesitamos ganarle a la violencia desde todos los escenarios, trabajar por nuestras mujeres, por nuestros niños, por la adolescencia, trabajar por todos. ¿La mujer se está denunciando, diputada? Bueno, hoy realmente yo he hecho un llamado a los aparatos judiciales. A veces son lentos en dar respuestas. Por eso tenemos que decirle también a la institucionalidad que debe actuar con responsabilidad y actuar de manera inmediata, porque las mujeres se están cansando de denunciar. Y lo que usted hoy ha dicho, a veces las mujeres no denuncian y todo termina en feminicidio. Hoy hacemos el llamado a que las mujeres denuncien, a que las mujeres no se dejen maltratar y que las rutas realmente sean efectivas. Vamos a impulsar una ordenanza, que es la de la Sala Rosa, que esa Sala Rosa en las instituciones, en los hospitales, clínicas, haya esa Sala Rosa para que haya el grupo de profesionales interdisciplinarios, psicólogos, trabajadores sociales, jurídicos, para que desde ahí se puedan canalizar todo lo que las mujeres manifiestan y no que las mujeres realmente vean que no hay respuesta y terminen feminicidios. ¿Cómo va esa ordenanza, por favor? Bueno, estamos estructurándola, pero yo sé que la vamos a sacar adelante en mano de Dios, en manos de la Comisión Especial para la Equidad de la Mujer y una mujer muy abanderada que es la doctora Cecilia Soler como primera dama del departamento. Si una mujer está feliz toda una sociedad. Necesitamos trabajar por las mujeres. Gracias, y por todo nuestro departamento. Gracias, que siga trabajando por la mujer y por todo el departamento. Un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga. Y hoy desde Pamplona decirles que estamos comprometidos con toda la provincia. Un abrazo para todos.